meant no harm. Well, what do you know? He's just been told he inherited a farm. Yeah, you might say, but I reckon there's a twist. See, this here farm is Spook Central, if you get my gist. It's a monster farm. Monster farm! It's a monster farm. La granja de los monstruos. Buenos días, Chetú Apuesta. Eres el mejor agente de bienes raíces del planeta y es hora de hacer algunos buenos negocios. Denise, cariño, ¿qué sucede contigo? ¿Mi desodorante no funciona o acaso apesto? ¡Noches! ¡Es solo que eres un fantasma! ¿Yo? ¿Un fantasma viviente? Es verdad, pero me pregunto por qué estoy aún aquí. Chet, oye, Chet. ¡Hey! ¿Quién está hablando? Me llamo Francis, soy tu ángulo guardián. ¿Ángulo guardián? Dirás ángel, tonto. Ángulo ángel, ¿qué más da, amigo? El hecho es que estás atascado en la tierra porque durante toda tu vida te dedicaste a vender condominios en mal estado a venerables ancianos. No podrás dejar la tierra hasta que no hagas una transacción decente, algo así como una bonita granja. ¿Ah? De ningún modo, Francis. No hay dinero en este negocio y el único sitio disponible es un basurero llamado Hacienda Cementerio. Es tu decisión, pero yo me preocuparía. No es mi problema, amigo, pero te recomiendo que vendas la granja o serás un fantasma para siempre. Hacienda Cementerio acaba de ser heredada por un tonto perdedor. No tiene ninguna oportunidad frente a... ¡Che, tu apuesta! ¡Amigo! ¡Hey! ¿Quién es usted? Me llamo Chetú Apuesta. Yo era el agente de bienes raíces de tu tío Karloff. Mi ángel guardián dijo que si no vendo este basurero me quedaré atascado para siempre. De modo que ¿por qué no le endosamos esta tierra sin posibilidades a un tonto y tú te ganas un dinero y yo me desvanezco de este lugar? ¡Maravilloso! ¡Olvídenlo! ¡Jack, amigo! ¿A qué te refieres, ah? Primero, no hago tratos con sujetos medio muertos. ¿Qué? ¿No contamos para nada? ¡Sí! Vamos, amigo, ¿ah? Segundo, esta granja no está a la venta. Oh, no, los haré salir de aquí, porque si no lo han notado, soy un... ¡fantasma! Oh, mi corazón, llamen al sepulturero. ¿Tú te lo buscaste? Ya eres un fantasma, amigo, y eso no me asusta. Cuidado con el agua. Ya saquen esto. ¡Feliz aterrizaje! ¡Qué manera de deshacerte de él! También me voy a deshacer de ti. Ya me cansaste. Lanoso, ya puedes volver a ser tú mismo cuando quieras. ¡Oh, cielos! Este tonto no va a vender nunca este sitio. Voy a quedarme aquí atascado para siempre. Hola, Che. ¿Cómo va todo? Escucha, Francis, esto de ser fantasma no es lo que se supone que debe ser. No asusto a nadie, amigo. Chet, hombre, deja de hacer eso. Tú eres un agente. Haz lo que mejor sabes hacer. Hazlo. Oh, sí, sí. Hey, Sir Disdain, amigo, ¿cómo va todo, ah? Bueno, me siento un poco cansado, señora Apuesta. Servis, vengo a pedirte que me contrates como tu agente de bienes raíces y ya no serás un cerdo apestoso. Serás un cerdo apestoso con clase. Verás, estoy a un paso de vender esta granja al programa aeroespacial, pequeño. Fascinante, a solo unas décimas de distancia. No hablemos de tecnicismos ahora, tonto. Escúchame, si me das el poder para representarte como tu abogado, te prometo que el programa aeroespacial te dará tu propio laboratorio espacial en órbita. Suena bien, ¿no es cierto? Cielos, ¿mi propio laboratorio espacial? ¿Qué me sucede?
¡Abre la puerta, amigo! ¡Hermanoso amigo, lo que sea, pero cálmate! ¡Cálmate, por favor! Lo que sea, con tal de firmar un trato. Bueno, ¿y si firmó? ¿Qué hay para mí? Oh, querido, eso es lo que veo. Una plantación en el sur, contigo, el conde Urrácula en el pórtico, observando tu vasto territorio, vistiendo un traje de etiqueta blanco y disfrutando de un postre de banana. Oh, me agrada mucho, pero creo que hace falta algo. Está bien, trato hecho. Oye, Urraku, ¿tú leíste las letras pequeñas de este contrato? ¿Letras pequeñas, tonto? No molestes, que estamos fantaseando. Aquí dice que para venderle la granja a Che tenemos que ser sus dueños. Así es, y una vez que convierta a Jack en un fantasma, ustedes pasarán a ser los propietarios de esta hermosa granja. ¡Excelente! ¡Excelente! Eso me gusta. No creerás que vamos a permitir que lastimes a Jack, ¿verdad? ¿Quién dijo lastimar? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¡Adiós! ¿Qué será ese extraño dolor en mi estómago real? ¡Qué extraño! También lo tengo. Tal vez sea eso que llaman el sentimiento de culpa. ¡Oh, cielos! Tal vez desaparecerá cuando ayudemos a Jack. Creo que lo que tenemos es hambre. ¡Eso debe ser! ¡Comamos! ¡Sí! ¡Comamos! Todo lo que debía saber sobre la vida lo aprendí por accidente. ¿Qué clase de lectura es esta? Oh, chicos, ustedes saben qué hacer. Asústenlo hasta que hagamos de él un fantasma. ¡Al diablo! ¡Haré que una cabra lo empuje de un acantilado! Creo que la comida no está solucionando mi problema. Aún se me retuerce el estómago de la culpa. Rex tiene razón. Creo que debemos limpiar nuestras conciencias rescatando a Jan. Ya sabes cuál es el trato. Sus cuernos, su trasero. Gracias, gracias, amigos. Estuvo cerca. Ay, por favor, Urraku, salva a Jack. Usa tus poderes de vampiro. Si tanto insisten. ¡Ciervos tontos! ¡Deben salvar al tonto descerebrado! ¡Sálvenlo! ¡Salven al tonto descerebrado! ¡A mí, tontos! ¡Al sujeto que cae! ¿Sabes, querido? No es la caída la que mata, sino el aterrizaje. Lo sé, he perdido. ¿A quién quiero engañar? Este sitio es invendible. Seré un fantasma por siempre. Shed, ¿tu ángel de la guarda te dijo que debías vender la hacienda cementerio? Debo vender cualquier granja. Amigo, creo que tengo la solución. ¿La solución? ¿En serio? Sígueme. ¿Lo entendiste? No vendas nuestra granja, véndela de ellos. ¡Cielos! ¡Has salvado mi trasero! Llegó la hora de que haga lo que mejor sé hacer: vender, cariño. Hola, planta nuclear gótica. ¡Padre! Tu agente de bienes raíces quiere que vendas. ¿Vender? ¿Cómo? ¿Cómo que vender? Yo nunca vendo. Yo solamente compro. No quiero hablar más con usted. Vamos, le estoy ofreciendo el trato de su vida. Todo lo que tiene que hacer es vender. ¿Sabinton? ¿Dónde está mi horquilla?
seguro, será otro millonario. Oiga, deje de empujarme, no me empuje. ¡Ah! Vaya, me encantan los finales felices. Oh, sí, sí, claro que lo sé, viejo amigo. No temas, nuestra tradicional locura alimentaria de medianoche está por comenzar. Huevos de araña revueltos y colas de comadrejas, mis platillos favoritos. Eso solo me llenó una muela. Oh, ¿todavía estás hambriento, granuja? Hola, Rick. ¿Qué debe hacer una cabra gigante para obtener una comida decente por aquí y comerse un pueblo entero? ¿Ah? Oh, esto es lo que yo llamo comida con temperamento. ¡Rex! No, mis preciados frijoles saltarines de Java. No te quites tu delantal de laboratorio, viejo amigo. Solo se trata de... ¿Qué sucede? Esto no está nada bueno. Oh, justo lo que temía. Los frijoles se han excitado más de lo normal con los jugos gástricos de tu cuarto. Perdón, uno, dos, tres, digo, tu tercer estómago. ¡Ay, cuidado! ¡No puedo ver! ¡Estoy ciego! ¡Lianoso, sácame esas cosas del estómago antes de que pierda mi almuerzo, mi cena y mi desayuno del martes pasado! ¡Abre la boca, Rex! ¡Qué alivio! Sí, bueno, gracias. Pero la armonía precisa de las consonantes al unirse con la... ¡Ay! ¡Ay! Creo que estás experimentando un caso agudo de hipoplus estreptomaníaco, o en otras palabras, un típico caso de hipocomón y corriente. No, por favor, resérvate tu diagnóstico. No hay absolutamente nada común en mi personalidad o en mi... ¡Ay! Oh, sí, mucho mejor. ¿Qué pasa? Mi cabeza me da vueltas. Espero que Rex se sienta mucho mejor. No te preocupes, te estás relajando con uno de sus delicados baños de lava. Esto será terapéutico. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Wow! Esto no se ve bien. Creo que no deberíamos menospreciar el problema de Rex. ¡Eso me parece grandioso! ¿Qué tal si se lo quitamos como siempre lo hemos hecho? ¡Asustándolo! ¿Asustándolo? ¡Qué idea tan tonta! ¡Sí! ¡Uy, estoy asustado! Jack, cariño, tú no puedes asustar a un monstruo. Nosotros somos los que asustamos, no los asustados. Lo que necesitamos son curas especiales garantizadas para monstruos. Antes de que esta lagartija de 2 toneladas incendie el cobertizo y a nosotros. Oh, quiero suponer que esta será una agradable sonata. No, es recomendada por los gurúes de todo el mundo. Hola, bienvenidos a Estoy Muy Bien. Si tienes hipo, hay 7 modos efectivos para detener esa pelota de fuego a punto de estallar dentro de tu interior. Puedes escucharlo al volumen que tú quieras cuando estés listo. Amigo, no lo tomes como algo personal. No es nada personal. ¿Eh? No.
Oh, ¿en serio, Urrácula? ¿En alguna ocasión has tenido una que otra idea? Usa tu intelecto plumífero insensible, pero esta vez no puedes equivocarte. ¡Silencio! Si ha servido a los vampiros durante siglos, servirá también para ti. Ahora, relájate. ¿Qué harás? ¿Relajarme? Estoy colgado boca abajo de la viga de un establo. Solamente se trata de consumir todo el oxígeno. Inhala profundamente. Exhala. Inhala profundamente. Y exhala. Oh, eso no me pasa. Su cura para el rey es un fraude. Reinita, ¿dónde estás? Necesitamos tu ayuda. ¡Cielo santo! ¿De qué se trata? Estaba disfrutando de una mozzarella ahumada. Se trata de Rex. ¿Tiene? No digas más. Este no es momento para uno de tus ineficaces tratamientos de belleza, Cleopatra. Además, mírame, no puedes mejorar lo que ya es perfecto. Cariño, la medicina egipcia ha curado el hipo durante muchas, muchas dinastías. Observa. Ups. Lo siento, viejo amigo, salí a dar un corto paseo. ¡Ahí viene! ¡Ay! ¿Tiene alguna otra idea, Su Alteza? Cariño, estamos desesperados. Necesitamos que te pongas en contacto con... ¿cómo se llaman? ¿Los poderes superiores de los hombres? ¡Sí, eso suena bien! ¡Cielos! ¡No lo sé! ¡Esto es solo para emergencias! ¡Bueno, tal vez esto lo amerite! Chicos, tratar con los mortales es bastante difícil hoy en día. ¡Por favor! ¡Ayúdanos, gran maestro! ¡Sus deseos son órdenes para mí, oh mortal! Oh, qué apropiado. Un alfiler para un tonto. Escucho y obedezco, oh gran maestro zombies. Bueno, parece que esto funcionó. ¿Quién desea una bebida helada? Me estoy quemando. ¡Arriba! En su condición es peor de lo esperada. Voy a entrar. ¿Quieres decir? Sí, ¿has escuchado hablar de la microcirugía? Bueno, esto será una microcirugía. ¡Microbio a bordo! Debemos estabilizar tus adenoides y no tenemos mucho tiempo. Doctor, ¿qué opina de anestesiarlo? ¡Leven anclas! ¡Ay, estoy todo mojado! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¡A estribor! ¡Señor Cristian, despiértase! ¡Perros Arnos, aquí voy! ¡Vamos! El hipo está curado, pero ese epiglotis tal vez permanezca reticulado durante los siguientes 3 días. No quiero decir, se los dije, pero a veces los métodos antiguos funcionan mejor. Pero díganme, ¿qué vamos a hacer mientras Rex recobra su voz? Disfrutar de la paz y tranquilidad, por supuesto. ¿No es cierto, Rex? Thank you.
Bueno, bueno, ya Shelly en persona. ¿Ya perdiste tu granja, Jack? Gracias por tu preocupación, Pagótico, pero las cosas no podrían ir mejor. ¡Santo cielo! ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Mirar qué? Perdón, creí que se trataba de una jirafa con un traje de tanque. ¿El que sigue? ¡Oh, señor Haley! ¡Siempre es un placer verlo! Aquí estoy, señora Potter, justo para pagar la hipoteca. Oh, ¿esta es una de sus bromas, señor Haley? ¿Broma? ¿De qué habla? Oh, ¿qué está pasando? Hace un minuto tenía aquí el dinero. Tiene que creerme. Viene hasta las 5 de la tarde para hacer el pago, señor Haley, o puede decirle adiós a su granja. Sabía que la cocina de Jack algún día nos serviría para algo. Ojos de víbora, carnicería, la compraré. Esos son 5 galletas con pasas. Soy un perdedor, no pude ni siquiera conservar ese dinero. 200,000, no puedo creerlo. Y para colmo soy un completo estúpido, párrafo punto seguido. Y estarán mejor sin mí porque yo soy un bla 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 bla. Firmado por Jack. Postdata, no tenía suficiente dinero para pagar la cuenta de la electricidad. ¿Puede alguien hacer algo, por favor? ¡Wow! Disculpenme, deben haber sido esas horribles galletas. ¡Te comiste las galletas de 20 que usamos ahora como dinero! Tranquilízate, hay una solución. Creo que el banco debe reponer esos fondos. ¡Oh, vaya! ¿Problemas en el paraíso? Lamento, amigos, tener que informarles que soy el peor granjero que jamás haya existido. ¡Sí, razón! Y no merezco pisar el hermoso suelo del que ustedes se alimentan. Es verdad. ¡No digas más! Bla, bla, bla. Sí, escribo bla, bla, bla. Voy a extrañar a ese tonto. Diga, ¿qué vamos a hacer? ¡No más, Jack! ¡No más trabajo! ¡No más deliciosos platillos! Ah, él tiene razón. Él es el único que sabe prepararlos. Sí, Jack es el único que sabe manejar la videograbadora. ¿Qué? Soy un perdedor patético, sin esperanzas. Nadie me extrañará en la granja. ¡Cerdis! Jack, desde que te fuiste de Hacienda al cementerio, nada ha sido lo mismo. ¡Todo es horrible! Pero hace solo 20 minutos que me fui. Además, todos ustedes estarían mucho mejor si no me hubieran conocido. No, a nosotros nos gustó conocerte. Después de eso, todo se fue a pique. Pero ya, ¿qué será de Hacienda Cementerio sin ti? Me da dolor de cabeza de solo pensar en ello. Tío Karloff no tiene herederos. Esta granja irá a subasta pública. Ahora. Yo doy $1. Vendido. Finalmente, Hacienda Cementerio es nuestra. Buenas tardes. Un nuevo día ha llegado. Como ven, esta hacienda ahora es mía. Debo decir, Hacienda Gótica Anexo. Y como Hacienda Cementerio ya no existe, ustedes no tienen a dónde ir, salvo por supuesto al zoológico o el lago. Si se quedan aquí en la hermosísima y eficiente granja gótica, tendrán que acatar mis órdenes. ¿Eso qué tiene de malo? ¡Tú, la gallina! Solo hablarás cuando se te pregunte algo, ¿está bien? Ni lo sueñes, pedazo de... ¿Qué fue eso, soldado? Nada. ¡No, señor! Sí, lo que sea. Tengo cosas que hacer. Ya te diré lo que debes hacer. Ahora, vete de aquí. Nos veremos en este mismo lugar exactamente a las 400 horas. ¿Entendido, soldados? ¡Sí! Sí, muy bien, entendido. ¡Desearía estrellarle ahora mismo un ladrillo en la cabeza! ¡Muy bien, todos! ¡Alineados! ¡Presente en armas! ¡Ahora tú, de frente! No hay nada que odie más que un cerdo que no dé la cara. ¡20 flexiones de pecho ahora mismo! ¡Ya sos menores, bien! ¿Ah?
La verdad no me interesa que no sea tu color. Este es el uniforme reglamentario y vas a usarlo. Esto no tiene forma y está fuera de moda. Esto ya es demasiado. Quiero hablar con mi abogado. En realidad, yo preferiría ir al pueblo a que me lo arreglaran. Veamos, un poco más corto a los lados y arriba más. ¡No! ¡Del siguiente! Eso era justo lo que esperaba. ¡Oh, cielos! Esperaba que me quedara bien. ¡Soldado! Acaba de dañar la propiedad de la compañía. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lo deducirá de mi generosa paga mensual, supongo. ¡Piensa nuevamente, cerebro de cabra! ¡Estoy agotado! ¡Oh, aquí vamos otra vez! Ahora comenzaremos con nuestra caminata de 15 kilómetros. No. Dije 15, en realidad quise decir 30. Sí, señor, como tiene. Mis amigos me creen quisquilloso. Mis amigos me creen quisquilloso. Y que quiero estar en mi jacuzzi. Y que quiero estar en mi jacuzzi. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Soldado! ¿Sabe cuál es el castigo para los que tratan de evadirse? Señor, espero que no sea toda la paga de un pasaje ida y regreso a Aruba. Si alguien hubiera comprado la granja luego de que el tío Karloff... ¿Hubiera comprado la granja? Comprado la granja... Comprado la granja... ¡Jack, despierta! ¡Wilbur! ¡No soy yo, Serdistain! ¡Serdistain! ¡La granja! ¡La granja! Tenías razón. Realmente me necesitan, amigos. Oh, veo que les hace falta un sujeto competente, inteligente, apuesto y buen bailarín. Pero me tienen a mí, ¿no es cierto, Serdis? Serdis. Serdis. Ten cuidado con tu mochila, Jack. ¡Hola, granja! ¡Hola, retrete! ¡Hola, pozo sin fondo! ¡Oh, no! ¡Es la señora Malas Noticias otra vez! Afortunadamente, tengo un plan. ¿De qué se trata? ¡Ah! ¡Ey, señor Haley! ¡Espere un momento! ¡Tenemos que hablar! ¡Espéreme! ¡Señor Haley! Muy bien, me doy por vencido. ¡Quédese con la granja! ¡Quédese con la tierra! ¡Quédese con todo! ¡Cielo santo, señor Haley! ¡Relájese! Lo he estado buscando porque le debo una disculpa. ¿Una disculpa? Ese golpe en la cabeza debió haberme afectado el cerebro. ¡Oh, error mío! ¡Óigame! ¡Se trataba del señor Pagótico! Pero aún le debo el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Buen intento ese de tratar de apoderarse de mi grave amigo. Esta vez las bromas serán a costa suya. De acuerdo. ¡Oh! Y de paso, aquí está la cuenta de su hipoteca. Se vence mañana. Gracias. No te preocupes, Jack, viejo amigo. Vamos a pagar. Chicos, ustedes me hacen sentir como un hombre exitoso. Recuerda, ningún hombre es un fracaso si tiene buenos amigos a su lado. Y ustedes son tan afortunados de tenerme a su lado. ¡Qué granja tan maravillosa! Eso me recuerda a una película.